Me encanta siempre que yo, porque siempre me pasa lo mismo de que el micrófono lo tengo silenciado, tío. Lo que iba diciendo, menos mal que no he dicho gran cosa. Devil May Cry 2 para mí es el Devil May Cry más flojillo de todos, ¿vale? Incluso el DMC, el reboot ese que hicieron súper extraño, que a día de hoy no sé el por qué se hizo ese juego, pero me gustó bastante, la verdad. No fue un Devil May Cry malo, todo lo contrario, fue un buen Devil May Cry. Encima estuvo guay, a mí me gustó, la verdad, no os voy a mentir. Y la verdad es que en comparación con los otros de Devil May Cry, la verdad es que fue un poquillo flojo, la verdad. En comparación con otros de Devil May Cry que estaban muchísimo mejor. La verdad, a mí, por ejemplo, si me pones DMC y Devil May Cry 2, creo que elegiría el Devil May Cry, o sea, el DMC. Porque el Devil May Cry 2 como que estuvo guay, pero a la vez a la vez no sé, era extraño. Fue un Devil May Cry extraño. Comparado con el 1, que era de otro rollo, totalmente diferente. Muy oscuro. En este, no sé, tenía un. No sé. La verdad es que si me pongo a pensar, me gustó más el DMC antes que el 1, la verdad. Vamos a chetarnos un poco, ¿no? Incluso las zonas, lo que es el apartado gráfico, me gustó más el 1 que el 2. O sea, el 2, yo sé que hay gente que le mola el 2, pero a mí, sinceramente, se me quedó muy corto. Y mira que tiene dos discos, ¿eh?
Y amplía bastante la historia pasándotelo con la otra, pero no sé, no sé, fue un Devil May Cry muy extraño, con un estilo muy raro, que a lo mejor soy yo y soy gilipollas, que tampoco, pero no sé, no fue el Devil May Cry 2 que me esperaba. Me esperaba otra cosa, me decepcionó. Pero bueno, nos vamos a pasar a ver si cambio de opinión. Porque la verdad es que Devil May Cry 2 me lo sé de memoria, pero porque es muy fácil, es muy lineal. Esta mierda nunca, nunca puedo hacerla a la primera, tío. Y mira que se puede hacer a la primera, ¿eh? Pero nunca puedo hacerla a la primera, no sé por qué, pero... Devil May Cry 3 era como más frenético. También era el ante joven. Era como otro rollo. Esto es un poco meh. Es un poco meh.
Y la verdad es que no es un Devil May Cry muy difícil, ¿eh? Y las misiones se pasan bastante rápido. Comparado con los restos de Devil May Cry, que hay niveles que son súper largos. Aquí los niveles por lo menos se pueden pasar bastante rapidito. No son niveles tan muy tediosos ni nada por el estilo. Un daño brutal. Y además es que una de las cosas que más rotas están cuando te transformas en demonio en este juego es precisamente el disparo, tío. Es una puta metralla. Y además hace un daño muy bueno. Sea, lo estáis viendo, ¿no? Que con la metralla, o sea, el disparo ese que tiene es que le bajas la vida, pero a full. O sea, es que es brutal. Otra misión pasada. Es que las misiones aquí se pasan muy rápido, la verdad. También tiene cosas muy raras como lo de los tanques estos endemoniados, no sé. A mí lo que fue, no sé, el lore fue muy extraño, tío. O sea, a mí no me convenció. No me convenció mucho, la verdad.
Esto normalmente me suele salir a la primera, tío, y aquí no. El por qué no lo sé, tío. Tiene que ser rápido, pero normalmente lo he hecho sin problema. Pero como estoy en directo, me tiene que salir mal. ¿Por qué? Porque es así, siempre. Yo en directo siempre todo mal. Vaya. O sea, no voy a tener problema, voy sobradísimo. O sea, es un New Game Plus, o sea, voy hiper sobrado.
Es que el disparo del demonio, cuando te transformas en demonio, es que está muy roto, tío. O sea, dispara tan rápido. A ver, que supongo que está hecho para eso, ¿no? En plan de, eres un demonio, deberías estar roto. Pero, tío, es que el disparo aquí es una pasadísima. O sea, creo que se colaron bastante a la hora de hacerlo. Por ejemplo, los tanques estos yo no los entiendo, tío. Porque, yo qué sé, un tanque zombie endemoniado. Luego el helicóptero. Luego, es que no, no sé, como que este de Devil May Cry no, no vi que tuviera sentido nada. La verdad, y es opinión. Opinión propia, ¿eh? Que no es por. Que habrá gente que le guste, ¿no? O que le moló esta segunda parte. Pero a mí la segunda parte me esperaba otra cosa, tío. Porque te ponen el Devil May Cry 1, que es la hostia. No solamente por juego, sino por ambientación, el modelaje, todo. O sea, es brutal. Y claro, te ponen. Yo qué sé, que a lo mejor es culpa mía, ¿sabes? Que no me gustara. Hasta yo mismo lo puedo entender. Aquí por lo menos mejoraron el vuelo, era más fácil que en el 1. En el 1 me no sé si os acordáis en el stream cuando me pasé el Devil May Cry 1, pero madre mía, tío, el vuelo era muy complicado, ¿eh? Además, hay zonas de verdad que me recuerdan mucho a Metal Gear, tío. Sea, va a sonar un poco extraño, pero. Esas. O sea, el rollo ahí, meterte en una nave industrial. No sé. Lo vi un poco. Devil May Cry, no, no, no sé, tío. Luego te sacan el 3. Juegazo, ¿sabes? Luego te sacan el 4, también juegazo. Aunque yo al principio tengo que decir que yo de Devil May Cry 4 me costó horrores. Me costó horrores asimilar que Nero no era el protagonista. Oye, perdón, Dante no era el protagonista, era Nero. Pero luego le cogí el truco y digo, Nero mola bastante, tío. O sea, me parece un buen sustituto de Dante en el juego. Que luego en Devil May Cry 4, pues luego juegan con Dante, ¿no? Obviamente.
Disparo, 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 disparo. Los jefes tampoco son muy complicados, ¿eh? O sea, yo por ejemplo de Devil May Cry 3 lo pasé muy mal, me acuerdo yo. Era un juego muy muy frustrante en muchísimos aspectos. Es que el tiro está muy roto, tío. O sea, el disparo del demonio. Buah. Es una metralleta, pero vamos.
A ver. Yo creo que este juego me lo puedo pasar rapidito. Pero... Uf. A ver. Pero es que, ¿veis esta zona? Esta zona, de verdad, tío, para mí es un Metal Minecraft, ¿sabes? O sea, es que me recuerda tanto a Metal Gear Solid y ese tipo de estructuras. Incluso a Resident Evil, ¿sabes? O sea, no sé, es que no sé qué pensó Capcom al hacer la segunda parte de Devil May Cry, la verdad, pero muchas luces no tuvieron. Que no es uno de los juegos que más odie, ¿eh? Ni mucho menos. Pero sí tengo que reconocer que es el Devil May Cry que menos me gusta. Es que incluso el reboot, ya os lo digo, incluso el reboot me parece mejor que este.
Voy demasiado rápido, ¿eh? Las cosas como son. O sea, voy muy rápido. Yo creo que puede ser el Devil May Cry que más rápido me pueda pasar, ¿eh? Porque el DMC fue el primer DM el Devil May Cry que yo traje en directo. Entonces. Y creo que me lo pasé. Y creo que el DMC me duró como 4 horas de directo. No, no recuerdo muy bien, pero fue tela, ¿eh? Es que. Fa. Odio los contadores, tío. Las cuentas atrás. Las odio a muerte. A ver si no me equivoco y voy por otro camino, pero creo que estoy yendo por el camino correcto, ¿eh? Yo sé que se pueden hacer un par de skips aquí en este juego, tío, pero a mí no me salen. Y no quiero perder tiempo.
Mira, otro. Creo que no estoy haciendo bien de tiempo, tío. Llevamos 51 minutos de directo, quitándole los 4 minutos de espera. Un 40 y pico minutos. Not bad. Y vamos, vamos guay, vamos hacia adelante. Esta parte, por ejemplo, sé que se puede hacer skip, tío, pero que mira, la mayoría de estas cosas no me salen. Lo que es el tema de skip en Devil May Cry a mí no me sale. O sea, hay que tener muy buena técnica, tío. Misión 11. Siempre me ha molado este escenario por los azulejos, tío. En serio, ¿eh? Me mola muchísimo este escenario por el tema de los azulejos.
También esta parte, no sé por qué, pero también me recuerda un poco como al Tomb Raider de Last Revelation, tío. No sé, el decorado y eso que no tenía nada que ver, ¿sabes? Porque... Aquí la putada son los lobos. Los lobos son muy hijos de su madre. Intenta ignorar a los lobos porque si te cargas al jefe, los lobos o sea, mueren. No tienes que ir uno por uno. Pero son un coñazo realmente. Si te puedes centrar en él y puedes esquivar los lobos y enfrentarte todo el daño hacia los... Hacia el jefe mejor, pero si no... Eso es lo que realmente no entiendo muy bien de Devil May Cry 2, el tema de los amuletos, tío. Sé que se pueden hacer muchísimas cosas con ellos, pero realmente no es explotarlo. Seré medio tonto o lo que sea, pero no sé, no termino yo de encajarlo.
Siendo demonio es súper fácil hacer daño. Es que fijaos la metralleta, tío. Es que quita una barbaridad, tío. Es que no es normal. Está súper cheto la metralla con el demonio. Es que fíjate cómo le baja la vida a eso. O sea, no es ni medio normal. Ah, es que en este nivel hay que romper como como esas bolas y están repartidas por todo. Por todo el nivel. Y aquí yo sé que se puede hacer rompiendo eso sin tener que cargarte a todo el mundo. Pero no me sale, tío. Lo intento y no me sale. Y lo vuelvo a intentar y no me sale. Y yo qué sé. Y sé que se hace y no es muy complicado realmente, pero...
A ver si aquí me sale la gema blanca, tío. A ver si tengo la suerte de que me salga la gema blanca. Ya nos queda poco realmente para pasarnos el juego, ¿eh? Realmente he ido bastante rápido, ahora que me pongo a pensarlo.
Una hora y 17 minutos y no va, ¿sabes? O sea, pensaba que iba a tardar mucho más. Yo creo que con el Devil May Cry 3 seguro voy a tardar un poco más. O sea, si me voy a pasar este súper rápido, me pongo con el Devil May Cry 3. Hago una pausa y nos ponemos a ello. Pero ya os digo que Devil May Cry 3 creo que va a ser muchísimo más largo. O sea, lo intuyo. Really. Bien, tío. Pero me hubiera gustado que hubiera salido antes, pero joder. Debería haberme salido antes el orbe blanco. Qué raro.
Bueno, mi visión 17. Nada, para pasárnoslo, ¿eh? Creo que la misión 18 era la última. Creo que solamente el Devil May Cry 3, creo que eran 20. Este es el jefe final. Vamos al lío. Thank you.
sea, para mí Devil May Cry 3 es mucho más complicado que el 2. O sea, yo recuerdo el 3, que Virgil, Dios, la que me dio Virgil, tío. Es que no tenía nada que ver la dificultad, ¿eh? Pues listo. Listo. Devil May Cry 2 completado. Y nada. La verdad es que no me conozco el lore, la verdad. Pero no sé si Devil May Cry 2 sería como no sé si era la última etapa de Dante o no sé. La verdad es que no tengo ni idea de si era la última etapa de Dante o no. No tengo ni remota idea. O sea, no sé si era la última etapa de Dante o yo qué sé. Es que es un Devil May Cry muy raro, la verdad, no, no voy a mentir. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y vamos a pasarnos de Devil May Cry 3. Vuelvo en nada. En 2 segundos. Bueno, 2 segundos no, pero voy a hacer un pequeño descanso. Voy a cambiar esto y volvemos.